Uso de la voz a la ciudadana Diana Patricia Hernández Priego para que exponga las razones que justifican su idoneidad en el cargo. Adelante. Gracias. Buenas tardes, diputadas y diputados de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, así como medios de comunicación y ciudadanos que nos ven a través de las redes sociales. Gracias por acompañarnos. Agradeciendo la atención, la de la voz, me presento, Diana Patricia Hernández Priego. Me permito exponer las razones por las que considero tener el perfil idóneo para ocupar el cargo de titular del órgano interno del control del Instituto Electoral de Quintana Roo. En ese sentido, preparé esta entrevista con tres elementos que considero importantes: mi formación académica, mi formación profesional y mis cualidades personales, que con humilde opinión esta servidora considera que tiene. Como primer punto, la formación académica, como se puede observar en la documentación que oportunamente se presentó ante esta 18ª legislatura, cuento con la formación especializada en materia de responsabilidades administrativas y los conocimientos diversos que se requieren en el cargo, toda vez que tengo la experiencia en los asuntos del quehacer diario del órgano interno de control. Asimismo, de los estudios que he realizado a través de la licenciatura en Derecho, en la maestría, en los diplomados de responsabilidades administrativas, en los seminarios y otros cursos en los que me ha tocado participar. Cabe señalar que en estos últimos 5 años, 4 meses y 11 días, que he estado ante la Secretaría de la Contraloría, nos han capacitado constantemente. Me he desempeñado en estas diversas actividades de forma acorde a los temas que hoy nos impactan. Constantemente se nos ha permitido de capacitarnos de forma interna en materia de transparencia, honestidad y rendición de cuentas para fortalecer nuestros conocimientos y nuestra formación como servidores públicos. Como segundo elemento, en el ámbito profesional, cuento con más de 11 años, a punto de cumplir los 12 años en el sector público, de los cuales los primeros 6 años laboré en el Instituto Electoral de Quintana Roo, por lo que conozco las actividades que se realizan en dicho instituto y no soy ajena a la materia electoral. Asimismo, he colaborado en un órgano autónomo federal y estos últimos 5 años, 4 meses y 11 días, he tenido la fortuna de desempeñarme dentro de la Secretaría de la Contraloría. Y en cada una de ellas me he desenvuelto en diversas áreas administrativas, portando a cada una de ellas mi imparcialidad, mi capacidad y mi experiencia. He estado a cargo del Departamento de Investigación de Auditorías, también he sido auditora y actualmente estoy a cargo de la revisión de las operaciones financieras del sector social y económico. Por lo anterior, por cada paso en estas áreas administrativas se requiere una serie de conocimientos que hoy me avalan. Como tercer y último elemento son mis aptitudes, por lo que considero que tengo el temple, la capacidad, la experiencia para llegar al cargo que hoy aspiro. Voy a llegar a sumar al órgano interno de control del Instituto Electoral de Quintana Roo. Actuaré con plena parcialidad, con alto grado de responsabilidad, así como el trabajo en equipo, coordinación y conduciéndome con transparencia en las actividades profesionales que me he desempeñado. Asimismo, aportaré este compromiso al órgano interno de control, si ustedes me lo permiten. Todos mis conocimientos, toda mi experiencia, fortaleciéndonos en tiempo real y comprometida con la transparencia, la honestidad y la debida rendición de cuentas. En tal virtud, hoy les manifiesto mi voluntad de ocupar el cargo de titular del órgano interno de control del Instituto Electoral de Quintana Roo. Porque soy una mujer joven, quintanarroense, chetumaleña, de buena madera, porque soy aguerrida, porque amo a Chetumal, comprometida con mi sociedad y mis instituciones. Coadyuvaré al logro de las metas y objetivos del Instituto Electoral de Quintana Roo. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. ¿Alguien desea hacer uso de la voz? Se le concede uso de la voz a la diputada Jennifer. ¿Qué tal? Muy buen día. Buenos días. Mi pregunta va basada justamente al tema del código de ética. ¿Tú consideras que los códigos de ética y códigos de conducta son eficaces para garantizar que las personas servidoras públicas cumplan con los principios que exige el servicio público?
Muchas gracias por su pregunta, diputada. Por supuesto, incluso el Código Ética permite a los servidores públicos el despliegue de las responsabilidades que a su cargo tengan. Y de llegar a ser nombrada titular, revisaré el Código de Ética que se tiene y, de ser necesario, transformarlo. Gracias. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Me permito hacerle una pregunta, licenciada, dada su experiencia, como comentaba. ¿Qué asuntos urgentes o prioritarios identificas que deben ser atendidos en caso de que asumas como titular del órgano interno de control del IECRO? Muchas gracias por su pregunta, diputada. Excelente pregunta. Al llegar al órgano interno de control, tenemos que revisar el plan que se tiene. No dudo que las personas titulares que han estado al cargo hayan hecho un buen desempeño. Pero en mi caso, de ser nombrada titular del órgano interno de control, revisaré el plan de trabajo y, si es necesario, habría que transformarlo. Asimismo, tendríamos que vigilar que las quejas y las denuncias se estén de alguna manera recauzando de forma correcta en el marco de la legalidad. Tenga la plena seguridad que su servidora, por la experiencia que tiene, velará para que, con transparencia y honestidad y la debida rendición de cuentas, cada peso que se va a vigilar en el Instituto Electoral. Gracias. No habiendo más intervenciones, agradecemos su participación, licenciada Diana, muy amable. Gracias, buenas tardes a todos.